Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Este martes me dicen que iremos en vivo y en directo con La Campana, la hacen Jimmy Arango, Edison Noreña y Álvaro Restrepo Arenas y Canal Véalo a través de Quién Habla. Es decir que a picar lengua, yo no tengo compromisos a decir lo que pensamos, lo que oímos y lo que vemos. Amigos, soy Jeringue, los espero el 23 de agosto allá en las fiestas de la cosecha, en el centro de eventos Prestige, con el super show Cosechando Risas, con Carlos Donoso, Don Hediondo y este servidor. Patrocina Canal Véalo, Tiro al Blanco. 23 de agosto, nos vemos allá, centro de eventos Prestige. Fiestas de la cosecha, Cosechando Risas, parceros. Primer dardo. Yo sí quisiera conocer el César Gaviria de palabra, porque es que nuestros viejos nos enseñaron eso, a tener palabra porque ellos la tenían. ¿Será que César Gaviria le dice hoy a Israel Londoño sí y mañana le dice a los gamonales de la política conservadora de la línea de Naranjo y a los gamonales políticos de la línea de Carlos Mayo? Son preguntas que uno hace. Si ya está el aval de ellos, ¿por qué no lo han mostrado? Si lograron conseguir ese aval, ¿por qué no han salido a decir, este es? A mí me late, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato de tienda me dice, el gato Michín, que no hay aval en estos momentos para Diego Naranjo. Ah, que el lunes esté, perfecto. Que el martes a lo mejor, quizás. Que el miércoles presenten en rueda de prensa, de pronto. Pero hoy está el aval para Israel Alberto Londoño Londoño. La institucionalidad. Quiero ver, porque la verdad, yo con un aval de esos sacaría pecho de ipso facto. De inmediato diría, aquí está. Y aquí estoy y aquí hago llave. Porque el socio de Dilian Francisca, este miércoles y jueves, de una salió corriendo y dijo, rueda de prensa y presentó. ¿Por qué Diego Naranjo no ha dicho nada? Amanecerá y veremos. Entre mentirosos se entienden. Segundo dardo, se sigue moviendo el cotarro político. Y claro que sí. Hay candidatos buenos, regulares y no malos. Ejemplo, Adriana López es una mujer pupi, estrato 6, que se mueve en las altas esferas del comercio. No la veo con ese carisma. Jesús María Chucho Hernández, político por naturaleza, se sabe dirigir a la comunidad. Juan Carlos Valencia Montoya, de la U, es liberal, es congresista, una hoja de vida impecable, tiene carisma, pero hoy no tiene estructura. Mauricio Salazar Peláez, el más connotado, gana en las encuestas o sondeos y gana en popularidad por su estilo y forma de ser ante las personas. Alejandro García, me disculpa, no lo conozco. Crowway, politiquero y profesa ser el digno y el adalí de la verdad en Pereira. De nada le sirve. Carlos Alberto Maya López, hoy es un buen candidato para el Partido Liberal, pero está generando resistencia. El carisma ha querido mejorarlo. ¿Será suficiente? ¿Será mejor que se quede haciendo campaña en un sector y que los demás hagan el resto? Son preguntas que uno hace. ¿Quién va a ganar y quién va a marcar la diferencia en este tema? Carlos Alberto Botero, serio, aplomado, equilibrado, sabe para dónde va. Moles, cada vez más cerca de ti. Sabor único y provocativo en cada uno de nuestros platos. Ven y disfruta nuestras especialidades y combos. Encuéntranos en Centro Comercial El Progreso y Parque Arboleda. Tercer dardo. Coconí es fiesta, Coconí es espectacular, Coconí es genial. Puerto turístico de la Virginia por toda la variante. Vaya y conózcalo, Coconí.
Eduardo Cardona, hoy candidato del Centro Democrático a la gobernación de Risaralda. Esta semana publiqué un video de él. Eduardo Cardona, ¿a mí qué me dice? Hoy me dice que quiere. Hoy el Centro Democrático no es que quiera cambiar de estrategia, pero por lo menos ya quiere salir a empoderar el nombre de Eduardo Cardona. Y lo dije ayer, empezó bien, se estancó, pero ahora quiere subir. Conozcamos la hoja de vida de este líder político, que es de acá, es abogado, fue concejal, hace parte de todo, de los pupi, no pupi y del pueblo pueblo. Hay muchas maneras de trabajar por la tierra que se ama. Siempre he querido entregarle toda mi capacidad y habilidades al desarrollo de Risaralda. Y he encontrado una oportunidad para hacerlo si obtengo la confianza ciudadana para ser gobernador del departamento. Tanto amor por esta tierra me llevó a trabajar desde muy joven por este territorio. Fui elegido comunero de Boston a los 18 años, fui elegido el concejal más joven de Pereira a los 21 años y luego presidí la Asociación Risaraldense de Concejales. En la última década, aunque estuve alejado de la política, opté por cultivarme como persona, profesional, esposo, padre y empresario. Crear empresa ha sido una experiencia llena de enseñanzas y desafíos. 10 años después, esa combinación entre trabajo, hogar, emprendimiento y felicidad me tienen aquí frente a ustedes para invitarlos a construir juntos los sueños de Risaralda. La operadora portuaria Aeropuerto Matecaña, OPAM, informa que para las actividades de repavimentación de la pista del Aeropuerto Internacional Matecaña, se tendrán que realizar cierres que permitirán avances importantes en el tramo central de la misma. OPAM, operadora portuaria Aeropuerto Matecaña, Pereira, capital del eje, gobierno nacional, AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Cuarto dardo. Alexander García, no hay duda que es un buen candidato. Pero sí me generó extrañeza ver el nombre de su hermano Humberto García, candidato al Consejo por el Partido Liberal. Seamos honestos y coherentes. A lo mejor Alexander no tenga nada que ver, pero uno sabe que sí, porque entre ellos hay una gran amistad. Son muy buenos hermanos. Pero no tiene lógica que Humberto sea candidato cuando el Partido Liberal tiene un candidato y es Mario Marín. No me vaya a decir que Humberto se va a ir a tomar la foto con Mario a sabiendas de que el hermano es candidato. Esas cosas son las que no me cuajan. No sé cómo lo van a cuadrar. La U tiene a Tatiana López Aldarriaga, muy, pero muy buena concejala. Ha cumplido a cabalidad y busca revalidar esa curul. Está Duván Murillo, que se va para el tema asamblea y estará con Oscar Mauricio. Estará Walter René Molano, que va por la U, y estará con Oscar Mauricio. Velázquez también por la U y estará con Oscar Mauricio. Hoy la U no ha determinado con quién va. Todo parece indicar que como que cada uno va por su propio lado. Si Oscar Mauricio no le sale lo de las firmas, posiblemente sea el candidato de la U u otra alternativa. El panorama político en Dos Quebradas está así. Diego Ramos Castaño. Popularidad, nivel, estatus, credibilidad, es alcalde, tiene todo para ganar. El padre Oscar Gutiérrez, ser humano, brillante, excelso, no es político, no es conocedor, pero está haciendo gran esfuerzo. Vamos a ver cómo termina la historia. Quinto dardo. Guillermo Rendón, ¿cómo va? Muy bien, gracias a Dios, James. ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo va? Como diría Jason Jiménez, ¿cómo va Semistrato? una belleza, James, la rendera. Ese día me hizo reír, sí, señor. Jason Jiménez, y la gente le gritaba, ¡Mistrato! Y el hombre con, ¡dele con Mistrato! Sí, sí. Pero está bonito, Mistrato. Sí, señor, tenemos un municipio muy bonito. Tenemos un municipio que usted sabe que es un municipio verde, un municipio muy enfocado en llamar turismo, James. Y en este momento, James, yo como aspirante a la alcaldía del municipio de Mistrato, muy enfocado en el sector agrícola, hombre, vemos que tenemos un abandono muy grande a nivel del sector agrícola, entonces tenemos muchas ganas de recuperar no solamente el sector agrícola, sino impulsar mucho el turismo en nuestro municipio. Sí, eso creo que de ahí ningún candidato se va a salir. Sí, señor. Sí, porque señor. Sector agrícola, ¿cómo se fortalece?
Bueno, yo pienso, James, de que ha habido un problema muy grande de que no nos hemos incentivado a la asociatividad en el municipio. En este momento no hay sino dos asociaciones que en este momento están surgiendo, que es Asojardín y la Asociación de Plataneros. Las otras le hemos puesto muy poquitivo cuidado. Yo pienso que, Mr. Todo, siendo un sector agropecuario, tenemos que enfocarnos mucho en lo poquitico mucho que producen los campesinos. ¿Usted ya sale en la foto? Sí, señor. ¿Qué le puede decir usted a los de Mistrató para que voten por usted? Hombre, es decir, de lo que siempre le hemos estado diciendo, de que Guillermo Rendón es un campesino de la cabecera municipal ahí al alto de Pueblo Rico, que ellos saben que yo tengo mi finca, que es lo que yo quiero, hombre, promover en el municipio de Mistrató. Que no veamos el campo como o las fincas como esos problemas que tenemos ahí, no, hombre, que miremos el campo como un sector financiero, como nuestra empresa. En mi finca yo tengo sembrado café, tengo sembrado aguacatejas, me gusta mucho el tema de medio ambiente, tengo abejas hace 16 años, soy apicultor. Estoy en este momento despachándole el lulo a Postobón, pertenezco a la asociación de Aluel en el municipio de Belén de Umbría. Eso es lo que yo quiero con mi municipio. Hombre, que todos cojamos lo poquitico mucho que sembremos, hombre, y tengamos un centro de acopio, tengamos una organización bien, bien constituida y que todo lo poquito mucho que hagan los campesinos lo podamos vender. Guillermo Rendón, del Partido Conservador. Del Partido de la U, perdón. Ah, yo soy conservador. Lo que pasa es que en este momento, James, le quiero aclarar algo. Menos mal me aclaró. Sí, quiero aclararle eso. En este momento yo soy del Partido de la U, pero sí, en este momento está acompañándome el Partido Conservador. Ajá. La ASI, el Partido Verde. Ajá. Y tenemos unas negociaciones muy adelante con el MIRA y otros partidos que nos van a apoyar esta candidatura. Muy bien, somos Canal Véalo. En El Blanco ya esto coge rumbo. El Centro Democrático ya dio números a los candidatos. El número 1, Rodolfo Martínez. El Sargento Mosquera. Le tocó el número 11, espectacular. Muy bueno por Mosquera, Hernando Mosquera, buen candidato. La lista primero Pereira, la de Mauricio Salazar Peláez. Ojo con David Ríos. Muchacho muy bien estructurado, con un grupo de trabajo bien interesante, proyectando lo que va a ser la elección o las elecciones del próximo 27 de octubre. Candidato al Consejo del municipio de Pereira. David Ríos, serio, joven, dinámico. Las listas van a cambiar mucho. En asamblea salen 6. Juan Carlos Valencia Montoya, bueno, yo no sé. Fernán Caicedo dice que no va a estar, otros dicen que sí. JJ ya no va a estar. Mario Marín ya no va a estar. La dama liberal no va a estar, porque sabe lo que se le avecina. En fin, son 6 los que van a cambiar en la asamblea. Y en el Consejo de Pereira, poco sí va a haber renovación, porque los que ya están van a ratificar. Lo que sí está claro es que la lista de Primero Pereira, más firme que nunca. Por fuera del Blanco, sí es cierto, me preocupa lo que está pasando en Bogotá con Berenice en el tema de la ASI. Ya es hora. Pachón me dice que no hay ningún problema, pero ya todo el mundo está sacando el listado y todavía la ASI nada. Por fuera del Blanco, choque de trenes, no creo. Choque de vagones, tampoco. A lo mejor choque de mata de col, porque no hace daño para nada. O de carrito de balineras. Este martes en la asamblea de Risaralda estarán otra vez los concejales del municipio industrial de Dos Quebradas. Ellos buscan a través de la Secretaría de Planeación Departamental, Saneamiento y Ajuste Fiscal por violación a topes de transferencias para la Contraloría y Consejo Municipal de Dos Quebradas. ¿Será que sí van a cumplir? ¡Qué pecado! Esta vez como que sigue lo mismo y lo mismo, porque en el tercer piso prometen y prometen y no cumplen. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Ah, se me olvidaba esta. Yo pregunto lo de la Cámara de Comercio. Crowway asevera lo que yo pregunto. Y Vega Lemus responde con argumentos ante el superintendente. ¿Quién tiene la razón?